Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo como siempre la cita de todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos, comenzamos. Esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación firmaron un acuerdo para poder hacer investigaciones conjuntas sobre conductas que afecten la libre competencia y que además estén tipificadas como delito en el Código Penal. Según el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 27, quien incurra en un acuerdo anticompetitivo en licitaciones públicas podría ir a la cárcel de 6 a 12 años. Y desde 2012, con esta modificación, la colusión en procesos de contratación pública está tipificada como delito en el Código Penal colombiano. Esta semana, la Superindustria firmó un convenio con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la lucha contra la cartelización empresarial y otras formas de colusión en contrataciones públicas. En la actualidad, la Superindustria adelanta investigaciones de posibles colusiones en 358 contrataciones públicas. Capacitar y otorgar funciones de policía judicial a la superintendencia. ¿Qué significa eso? Pues que ahora estas investigaciones que hace la superintendencia pueden ser tomadas como prueba directamente en el proceso penal. Estamos en este momento en investigación, imputación e inclusive acusación en varios procesos, especialmente conocido el caso de, que se conoce popularmente como el carrusel de las empresas de vigilancia. Lo que busca es mayor efectividad y eficiencia en el procesamiento y sanción de esta conducta anticompetitiva que afecta a los recursos públicos. Van haciendo operativos conjuntos, van recogiendo pruebas, van compartiendo información. La superintendencia, como ya lo ha hecho en el pasado, pero en casos muy particulares, ha venido ejerciendo funciones de policía judicial en procesos de colusión en licitaciones públicas que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación. Y con esto lo que obviamente hacemos es estrechar los lazos de colaboración. Por ahora, los acuerdos anticompetitivos en el sector privado no tienen sanción penal. El trabajo conjunto que realizará la Superindustria junto a la Fiscalía General de la Nación para combatir las colusiones podría abrir el debate para que muy seguramente a futuro se penalicen los carteles anticompetitivos que surgen en el sector privado. Estados Unidos, México, Brasil, el Reino Unido y Japón, entre otros países, sí castigan con cárcel integrantes de carteles empresariales privados. Los colombianos nos tenemos que poner a discutir cuáles son las sanciones apropiadas para quienes infringen el régimen de libre competencia económica. Si solo son sanciones económicas, si vamos a incluir o no vamos a incluir la pena privativa de la libertad para quienes incurran en actos de cartelización. En el tema de las colusiones o carteles en el sector público, la Fiscalía y la Superindustria podrían evaluar la confesión de aquellos que hayan participado en dichas acciones, así como la colaboración que presten a las autoridades a través del programa de delación o beneficios por colaboración. Puede la Fiscalía otorgar beneficios como preacuerdos, negociaciones, aceptaciones de cargo, pero también principio de oportunidad. Esto es suspender, interrumpir y posteriormente renunciar a la acción penal si existe una colaboración eficaz a la justicia. Al mismo tiempo, la superintendencia puede dar unos beneficios por esa colaboración según sus normas administrativas. Mientras avanzan las investigaciones en las licitaciones públicas por parte de Fiscalía y Superindustria, el Congreso de la República espera aprobar la ley que modifica el régimen de libre competencia para tenerla lista en el primer semestre de 2016. La lucha contra la colusión es sin cuartel. Hace unos días, el superintendente Pablo Felipe Robledo había anunciado que la entidad que dirige está investigando 358 contrataciones públicas para saber si allí se infringió o no la ley. La Superindustria prendió las alarmas al revelar que está investigando 358 contrataciones públicas para establecer si hay escenarios que infringen la libre competencia. Hoy tenemos investigados a más de 529 empresas. Tenemos en procesos de selección de contratación estatal involucrados en nuestras investigaciones 358 procesos de contratación pública y sumado el presupuesto lo que hoy está en investigación en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es un presupuesto que asciende al 3.2 billones de pesos. Esta advertencia la entregó el superintendente en el reciente Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena. Las investigaciones comprometen varios frentes. A la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio está revisando y llevando a cabo investigaciones por posibles colusiones en procesos de selección contractual en sectores como alimentos, infraestructura, vigilancia, suministro de bienes y servicios en general.
Si hablamos de carteles en el sector privado, los afectados siempre serán los consumidores, con productos de calidad promedio pero altísimos precios. Sin embargo, los carteles en el sector público o colusiones también afectan a la ciudadanía porque los recursos estatales se ven limitados. Cuando hablamos de colusión en procesos de selección contractual, hablamos de que dos o más competidores, dos o más proponentes en un proceso de contratación con el Estado se ponen de acuerdo para falsear la competencia y actuar de manera ilegal e ilegítima ante las entidades del Estado en las que participan para adquirir un contrato. Para estos casos, la superindustria también tiene disponible el programa de beneficios por delación. Los proponentes partícipes en estos acuerdos anticompetitivos pueden acercarse a la Superintendencia de Industria y Comercio y poner en conocimiento su participación en dicho cartel y así lograr obtener beneficios por exoneración dada su conducta anticompetitiva en el mercado. Dentro de las investigaciones que está realizando la entidad en materia de colusiones, algunas de ellas han contado con la colaboración de algunos participantes que decidieron acogerse al programa de beneficios por delación. Bien, llegó el momento de nuestra pregunta frecuente de hoy, que tiene que ver con la forma de hacer cumplir la garantía de los productos importados. Buenos días, compré una nevera para mi casa y cuando me la vendieron me dijeron que la garantía era directamente con la marca. Pero como la marca es internacional, quiero saber ante quién reclamar. Recuerden, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SICTV. Por ahora, déjenme contarles lo que sucedió durante el desarrollo del 19º Congreso de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Cartagena fue sede del 19º Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ACIPI, la organización que reúne expertos internacionales en estos temas y que en La Heroica invitó a la superindustria a participar en un taller muy concurrido y comentado sobre comunidades indígenas y propiedad intelectual. Quiere decir que cada vez es más importante y se reconoce cada vez más la protección de nuestras indicaciones geográficas como una herramienta para ayudar a proteger los conocimientos tradicionales de nuestras comunidades indígenas y de nuestro folclore. La presencia masiva de abogados especializados de todo el continente dio un nivel superior a las charlas y ratificó en este contexto el liderazgo regional colombiano en temas de denominación de origen. Que podamos hacerlo aquí en Colombia, con que nos visiten los indígenas y que nos muestren cómo hacen sus productos, cómo protegen sus conocimientos tradicionales, es una oportunidad inigualable para haberlo podido proyectar a todo el campo de América, de todo el continente americano. En el taller fue importante la participación directa de representantes de la comunidad indígena Kogi, de la ciudad perdida de Santa Marta, quienes enseñaron algunos de sus conocimientos a los presentes y dejaron profundas reflexiones. Los hermanos menores puedan, ¿cómo se llama?, respetar nuestra cosmovisión, nuestras ideas, nuestra ideología, nuestra cosmogonía, que nos respeten como cultura. Y nosotros igual respetamos la de ellos y vivir como en hermandad. El camino por recorrer sigue siendo largo y complejo. Los países tenemos que ayudarnos, por ejemplo, tratando de mantener, por ejemplo, un inventario de esos conocimientos tradicionales, poder decir qué es y poder aclarar qué es, no todo es un conocimiento tradicional. Los comités de conocimientos tradicionales e indicaciones geográficas de ACIPI coincidieron en que las comunidades indígenas y su interacción con la naturaleza generan conocimientos transmitidos por generaciones que merecen la protección y valoración de vidas. Allí en ACIPI y Cartagena, la Superintendencia de Industria y Comercio participó activamente de los paneles y foros que se llevaron a cabo y también con un stand que llamó la atención de los asistentes al evento. La 19ª versión del Congreso de ACIPI incluyó talleres diversos en los que fueron tratados temas como arbitraje y propiedad intelectual y 5 claves para gestionar una firma de abogados, entre otros. También se realizó un panel sobre la tendencia a estandarizar etiquetados por razones de política pública, como en el caso de los cigarrillos o los medicamentos, lo que algunos consideran una amenaza a la propiedad intelectual y al derecho del consumidor a elegir. Se han debatido temas muy importantes para el futuro de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial específicamente. En el Congreso en Cartagena, además, por primera vez la superindustria participó con stand propio, lo que le permitió dar a conocer la Oficina Colombiana de Propiedad Industrial, sus características y avances ante especialistas de todo el mundo. Más de 800 participantes de diferentes partes del mundo a participar en este importante evento y la superintendencia estuvo presente con un stand en el que mostramos los servicios de propiedad industrial que presta la superintendencia
a todos los participantes del mundo. El stand colombiano llamó la atención de los asistentes y la superindustria, en las reuniones con los especialistas presentes en el Congreso, mostró orgullosa sus avances en los temas de propiedad intelectual. El funcionamiento del sistema de búsquedas marcarios, que es novedoso y permite, es una herramienta que va a mejorar la oportunidad y la precisión de las búsquedas de antecedentes para hacer un poco más certeras las solicitudes de registro marcario. ACIPI, como organismo regional interamericano, es miembro observador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y participa activamente en otros foros internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación por lo menos a 3 empresas de telecomunicaciones para saber si se violó el régimen de protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones que rige en Colombia. En esta temporada de fin de año, la Navidad motiva a innumerables campañas y promociones que por eso mismo exigen de la superindustria fortalecer aún más sus mecanismos de vigilancia y control para proteger a los consumidores. De hecho, uno de los sectores más dinámicos por estos días es el de los proveedores de servicios de comunicaciones, y la entidad ya abrió investigación contra 4 ofertas de empresas del sector por presuntas faltas al régimen de protección de usuarios. Uno de ellos está asociado al anuncio de planes ilimitados o servicios ilimitados que, al revisar las condiciones y las restricciones de los planes ofrecidos a los consumidores, podrían en efecto no tener la condición de ilimitados, sino podrían estar sujetos a limitaciones. Se trata, por una parte, de los planes de internet ilimitado que ofrece la ETB en su publicidad, pero que al detallar cada plan, al parecer, fija límites en el uso de internet y disminuye su velocidad mínima si supera niveles mensuales determinados de consumo. Lo mismo pasa con Avantel y su servicio ilimitado de roaming internacional, en cuyas condiciones de plan determinaría limitaciones de funcionalidad. El otro tema que se encuentra en investigación y en etapa de apertura está asociado a la venta de equipos terminales móviles, donde la prestación del servicio de comunicaciones estaría de alguna manera sujeta al pago de cuotas de estos equipos o viceversa. Ambos casos tienen que ver con ofertas publicitarias de Colombia Móvil y su marca Tigo, donde las frases "en Tigo solo pagas la cuota inicial, nosotros te pagamos el resto" o la campaña "deslimítate, por fin puedes tener el smartphone que siempre soñaste" estarían ligando la venta de terminales móviles a planes pospago a términos mínimos definidos, además de establecer que todo debe facturarse al mismo tiempo. Es nociva porque vicia la voluntad del consumidor en la medida en que podemos entender que cuando el consumidor ha entendido un mensaje errado del producto o del servicio, puede adoptar una decisión que no era la que quisiera si hubiera tenido información completa y veraz. La superindustria recomienda a los consumidores estar muy alertas a las ofertas del mercado, mirar en detalle cada promoción y, en caso de cualquier irregularidad, denunciarla ante la entidad. Las investigaciones se encuentran en su etapa preliminar, en espera de los descargos que presenten las empresas involucradas para de esa manera determinar si incurrieron o no en información o publicidad engañosa. Es tiempo ya para una primera pausa. Mensajes a través de Canal Institucional, pero ya regresamos con más SIC TV. ...75 son las investigaciones por publicidad engañosa que en la actualidad adelanta la Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superindustria, que definió entre sus metas estratégicas combatir este flagelo al máximo durante el próximo año para proteger los derechos de los consumidores y en especial de los menos favorecidos. Entre las sanciones impuestas por ese concepto en 2015, se destacan los casos recientes contra Kuala y su producto Doña Gallina, Jorge Ané Laboratorios y su Redud Fat Fast, y Clínica S.A. y su servicio odontológico de implantes dentales. Acompañamos la llegada de un verdadero metal precioso al Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Se trata del patrón de kilogramo en platino iridio, que ayudará a complementar la muy buena labor que viene realizando la Delegatura de Metrología Legal. Hace pocos días llegó a Colombia una réplica de la exactitud. Se trata del prototipo del kilogramo en platino iridio, una aleación de metales súper resistente con acabado de espejo que conforma esta pieza de 1000 gramos traída desde Francia y presentada minuciosamente en Colombia. Colombia adquiere esta réplica para darle trazabilidad a sus unidades de masa con este kilogramo de una alta exactitud. A este kilogramo no puede pasarle nada, ni caerle la más mínima partícula, pues dañaría para siempre sus parámetros de medición. Aplica la famosa frase "ver y no tocar". Y ha sido pues una cosa como,
como ir a recibir una medalla olímpica, yo creo. O ganar la Copa Mundial de Fútbol. Solo que esto no se irá de Colombia sino hasta dentro de 25 años para confirmar que su exactitud siga intacta. Este prototipo servirá para comparar el peso de otros instrumentos de calibración. Con estos artefactos nosotros hacemos la calibración de balanzas. Balanzas que pueden estar en un supermercado, en una plaza de mercado, en la industria química, la farmacéutica, los puertos, ¿sí? Los ingenios azucareros, las cementeras, ¿sí? La industria de los licores. El prototipo francés será la nueva plantilla con la que otros patrones de medición se compararán para garantizar que, por ejemplo, 1.000 gramos de arroz realmente sean 1.000 gramos de arroz y no menos. Con esto, Colombia se convierte en el quinto país en América después de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil que cuentan con este sinónimo de precisión. Ya no requerimos invertir del orden de 80 millones de pesos al año para recalibrar nuestros patrones en otro instituto de metrología de mejor jerarquía, porque el otro instituto de metrología que lo veíamos ahora en un mejor nivel ya no va a estar en un mejor nivel, sencillamente nosotros igualamos ese nivel. Y sabiendo que esto beneficiará al consumidor, también ganará el comercio nacional. Las transacciones que se realicen entre fronteras tienen esa confianza adicional de unas mediciones muy exactas, muy precisas, pues mucho más precisas, y que facilitarán seguramente las relaciones comerciales entre fronteras. 200 millones de pesos fue la inversión para obtener el santo grial de la medición, que le ahorrará a Colombia pérdidas para la industria equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto presentadas en años anteriores. Muy bien, y también esta semana en Bogotá se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional al Inventor Colombiano en un emotivo acto en la capital de la República. En una emotiva ceremonia, la superindustria dio a conocer los nombres de los ganadores de esta nueva versión del Premio Nacional al Inventor Colombiano. El concurso organizado por la entidad en colaboración con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, y apoyado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, resulta cada vez más exitoso. Creatividad hay en cada uno de los colombianos, en cada uno de los niños, cada uno está pensando qué problema solucionar y sobre todo qué aportarle a la humanidad. En esta quinta versión del premio, los ganadores fueron en la categoría infantil un equipo de investigación de Sincelejo Sucre con su trapero eléctrico, en juvenil cuatro estudiantes de Barranquilla con su diseño a escala de un hidrogenerador de energía eléctrica, en investigación el bogotano Arnoldo Emilio Delgado con su sistema de perforación de pozos y en la categoría industrial el emprendedor de Pamplona, norte de Santander, Omar Arturo Vera, con su estimulador orofacial. No solamente inventar por inventar, son invenciones que realmente tienen una utilidad real. Creo que es un balance muy positivo, es un balance en el que además de todo estamos muy alineados, muchos en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio, Colciencias, la CEACE, muchas entidades que le queremos apostar a esto, que entendemos que este es el camino hacia un país mucho más desarrollado y mucho más competitivo. La vinculación de Colciencias en la causa del premio para apoyar la innovación en beneficio del desarrollo del país y de su gente marca una tendencia que año tras año posiciona mejor al concurso y cuyos resultados saltan a la vista. Un total de 124 colombianos de todas las regiones y edades inscribieron sus proyectos en esta nueva versión del Premio Nacional al Inventor Colombiano. Apenas 12 de ellos fueron nominados. Las postulaciones con respecto a 2014 aumentaron 24% y por ciudades Bogotá fue primera con 58 proyectos inscritos, seguida de Barranquilla con 10, la sorprendente Yopal con 9 y Medellín con 6. La calidad de los proyectos ha sido mucho mejor este año y eso sí se nota. Yo tuve oportunidad de acompañar a la superintendencia en varias ediciones y indudablemente los proyectos son cada vez más sofisticados, más rigurosa la selección previa. Aunque es evidente el rezago del país en el uso del sistema de patentes, la tendencia creciente en su utilización también lo es. Antes de 2010, por ejemplo, del total de solicitudes recibidas por la superindustria, apenas 8 provenían de colombianos. En 2014 ese porcentaje subió a 12 y se espera a 2018 que supere el 20%. Es tiempo ya para nuestra segunda pausa. Mensajes a través del canal institucional, pero cuando regresemos, entre otras cosas, la historia de cada uno de los ganadores del Premio Nacional al Inventor Colombiano. Esta semana el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregó el balance de gestión 2015, en el que se destacó el buen momento de Colombia y sus exportaciones, promoviendo la salida de productos no minero-energéticos a otros países.
Entre enero y septiembre de 2015, el 66,4% de las exportaciones que hizo Colombia fueron con países con los que hay un tratado de libre comercio vigente, con aumento de participación de productos como el café, banano y flores. Otro sector favorable para el comercio colombiano este año fue el de turismo, que hasta agosto recibió a cerca de 1.500.000 extranjeros no residentes y más de 160.000 pasajeros de cruceros. Bien, estamos de regreso ahora para contarles la historia de cada uno de los inventores galardonados con el Premio Nacional al Inventor Colombiano, que entregó el jueves en Bogotá la Superintendencia de Industria y Comercio y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Después de varios meses de espera, llegó por fin la hora cero para los mejores inventores de Colombia. La cita era en Bogotá, en un prestigioso hotel al norte de la ciudad y en un salón que estuvo particularmente lleno de ilusiones y expectativas. Todos estaban muy emocionados, mi mamá inclusive se fue y habló con todo el mundo porque pues estaba tan emocionada. En medio de tensión y ansiedad por conocer los nombres de los ganadores, fueron galardonados en primer lugar en la categoría infantil un grupo de investigación de Sincelejo que trajo por primera vez a Bogotá a Giancarlo Muñoz Gallardo como su representante. Seguir inventando, que es lo que nos enseñan allá en la escuela, nos motiva a seguir adelante con nuestros estudios y dejar una huella a nivel nacional. En la categoría juvenil, cargados de planes a futuro, los ganadores llegaron desde Barranquilla. Tenemos una visión más a futuro sobre nuestro proyecto y las carreras que queremos estudiar los cuatro por el compañero que falta son muy encaminadas hacia la innovación, son ingeniería y queremos encaminarlo nuestro trabajo y lo que nosotros vayamos a estudiar hacia el proyecto. En la categoría de industria, el ganador llegó desde el departamento del norte de Santander con un invento cuya historia apenas comienza. Lo que sigue es trabajo. En este momento estamos ya trabajando para empezar a producir el dispositivo, empezar a fabricarlo y complementarlo, ¿no?, con herramientas digitales. Estamos en este momento desarrollando un aplicativo móvil para registros específicos de la evolución en los pacientes, de los cuales ya estamos tratando con este dispositivo. Pero aunque cada concursante presente llegó con familiares o amigos, la comitiva más animada hizo valer la condición de local de su padre e hijo, Arnoldo Emilio Delgado, el único de los ganadores que vive en Bogotá y cuyo triunfo en la categoría de investigación llenó de júbilo a sus seres queridos. Estaba muy emocionado porque esto pues es un reconocimiento que pues es muy poco que se le dan a uno, entonces eso me pareció excelente. En el evento, la Superindustria anunció que a partir de enero los inventores que quieran registrar una patente ya no tendrán que pagar el 50% de las tasas con la presentación y el 50% para el estudio de patentabilidad, sino 5% y 95% respectivamente, lo que permite solicitar la patente con un pago mucho menor que respalda la seriedad de su proyecto ante posibles inversores previo al estudio de patentabilidad. Bien, y nuestra pregunta del día decía, ¿cómo reclamar la garantía de una nevera importada? Pues cuando se compró, el vendedor dijo que era directamente con la marca. La respuesta la tiene el doctor Fidel Puente Silva, él es el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. El Estatuto del Consumidor prevé que tanto el productor como el proveedor están obligados a responder por la garantía de un bien. En esa medida, así el productor de esa nevera no se encuentra en Colombia, la persona que se la vendió sí está llamado a responderle por la garantía del producto. Si no lo hace, usted puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y formular la correspondiente demanda. Las marcas desleales también afectan la competencia del mercado y la Superintendencia de Industria y Comercio está lista para enfrentarlas. Este y otros temas en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV explicaremos cómo la superindustria protege al mercado y empresarios de las llamadas marcas desleales, aquellas que aprovechan el reconocimiento y prestigio de otras ya tradicionales. Presentaremos ejemplos de registros negados por la entidad. También tendremos los detalles de la visita que hizo a la Superintendencia de Industria y Comercio el director general adjunto para temas de desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, Mario Matus, quien opinó sobre el crecimiento de Colombia en materia científica y envió un mensaje a quienes concursaron en la reciente entrega del Premio Nacional al Inventor 2015. Y continuando con el cubrimiento por todo Bogotá, el bus de la Ruta del Consumidor estará la próxima semana en la localidad de Barrios Unidos,
atendiendo quejas y consultas sobre productos, garantías, servicios de telecomunicaciones y salud. La cifra de bogotanos atendidos se acerca a 4.000. Bien, por hoy no es más. Hemos llegado al final de esta emisión de SIC TV, pero solo por hoy, porque nuestra cita es el próximo sábado a las 9:30 de la mañana aquí en Canal Institucional. Recuerde que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos, @sic.gov.co. El segundo, nuestras redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter somos @sicsuper. El superintendente Pablo Felipe Robledo también está en esa red social. Su Twitter es @pfrobledo. Nosotros nos vemos en 8 días. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.